Bueno, muy buenas noches para todos. Qué gusto volver otra vez a encontrarnos por acá, a conversar en esta tercera jornada de Polispeaker por Colombia de esta semana, con la intención de conversar, la intención de compartir, como hemos hecho en estos días, experiencias, sobre todo con la intención de generar muchas preguntas, de cuestionarnos sobre lo que nos ocupa en nuestras disciplinas, en nuestro oficio, no solamente como profesionales y de comunidad de la comunicación, el periodismo, los medios, sino como sujetos sociales que nos convocan todos estos temas que hemos abordado en este programa de todo este tiempo del Polispeaker. Esa es la intención que buscamos, eso es lo que nos alienta, y pues qué mejor que cerremos hoy con un título y con un tema que es bien, bien retador y bien cuestionador: algoritmos, datos y redes sociales, cuando la noción de paz es un trending topic. Esto suscita todas las inquietudes, suscita todos los desafíos a quienes de alguna manera tenemos responsabilidades en estos temas de la comunicación, de comprender la comunicación y de actuar en ella. Y pues qué grato tener hoy a Linda Patiño, una invitada muy especial que muy generosamente ha querido dedicarnos un tiempo, compartir con todos nosotros su experiencia, sus reflexiones y conversar, que es lo que queremos reivindicar con estos espacios. Linda, muchas gracias. Como te decía ahorita, como dicen fuera de cámaras, ojalá nos acompañen muchas otras oportunidades en el Poli, virtual y presencial, porque tenemos una comunidad virtual muy grande también, que seguramente va a suscitar muchas preguntas y muchas cosas con respecto al tema que hoy nos vas a compartir con tu experiencia y tus reflexiones. Mil gracias por eso. Gracias a los profesores que están detrás de esta historia, haciendo todo el ejercicio, Edward, Mayra, que nos acompañan en toda la planeación de esto. Y bueno, a los estudiantes y profesores que están conectados hoy. Vamos a iniciar entonces. Entramos en materia y conversemos un rato. Mil gracias por estar aquí, de verdad, bienvenido. Es muy, muy, muy grato tenerte acá. Adelante, Harvey, gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, decano. Buenas noches para todas y para todos. Continuando con nuestro Polispeakers por Colombia, hoy tendremos la conferencia Algoritmos, Datos y Redes Sociales cuando la noción de paz es un trending topic. Por ello nos acompaña Linda Patiño Cárdenas, comunicadora social y periodista, magíster en periodismo e investigación, datos y visualización, analista digital, consultora y escritora, autora del libro ¿Qué diablos hacen los influencers? 2019. En los últimos 7 años, Linda ha trabajado en tecnología con un especial enfoque en derechos humanos digitales, mujeres y juventud. Además de liderar la sección de tecnología del Tiempo, Linda ha sido reconocida por su trabajo a nivel internacional. En 2017 recibió el premio 25 Under 25 de la Internet Society como una de las jóvenes menores de 25 años en el mundo que usa Internet para el bien por una campaña en contra de la violencia de género en línea. En 2020 fue nominada por Naciones Unidas a los premios W Science Prizes por su labor en ética al visibilizar las mujeres en la tecnología. Desde su faceta de analista, Linda ha sido invitada por instituciones como el BID y el Ministerio de TIC a compartir sus aportes en materia de derechos humanos y periodismo. Ha sido conferencista en espacios que incluyen Colombia 4.0, Campus Party y el Festival Latinoamericano de Instalaciones de Software Libre. Sus artículos y opiniones han sido retomados por medios nacionales e internacionales, entre los que figuran El Tiempo, Revista Semana, W Radio, Canal Capital, Caracol Televisión, Blue Radio, Caracol Radio, La República, El Espectador, El Comercio de Perú, El Universal de México, Radio RPP, NTN 24, entre otros. Actualmente, Linda es consultora y speaker en transformación digital. También es docente de posgrado y se encuentra trabajando en su segundo libro que abordará el tema de la ciudadanía digital. Linda, bienvenida al Politécnico Gran Colombiano a este Polispeakers por Colombia. Muy buenas noches para todos y para todas, Carlos, Harvey, Raúl, muchísimas gracias por esta hermosa bienvenida. Con esa presentación, Harvey, mejor dicho, apagamos y nos vamos. Muchas Apagamos gracias por el nosotros. espacio.
Y bueno, es un honor para mí estar en este espacio. Hoy quiero compartirles y voy a compartir por un momento la pantalla para compartirles una pequeña presentación. Pero antes de eso, vamos a darle paso al profe Raúl Camilo, que Muchas nos va gracias. A contar algunas cositas. Muchas gracias, Linda. Sí, efectivamente, darle la bienvenida a nuestros asistentes el día de hoy y agradecerte tu participación también en este espacio tan importante para la universidad. Y tenemos realmente un tema muy, muy interesante entre manos, ¿vale? En una sociedad altamente mediatizada y atravesada en gran medida por las redes sociales, surge la necesidad de comprender los alcances que la información que viaja a través de Internet puede generar en los usuarios medios. No hablemos tanto de las personas que estudiamos la comunicación o que vivimos en este campo, sino de los usuarios medios, las personas que lo utilizan de manera cotidiana. Una sociedad digital inmersa en la era de la información y de la digitalización debería ser capaz de utilizar de manera adecuada las diferentes formas comunicativas que las plataformas ofrecen día a día. Avances propios como la inmediatez, la ubicuidad del usuario, así como el poder del alcance de los datos debería reflejarse en sociedades educadas con la capacidad de discernir entre lo real y lo ficticio. Sin embargo, el día a día demuestra de manera contraria los múltiples problemas a los que nos debemos enfrentar en este escenario digital, que son desinformación, noticias falsas, el tema de la posverdad. Internet ha logrado erguirse como una institución digital confiable para la mayoría, pero a un costo también enorme. Su confiabilidad es directamente proporcional a su falibilidad. Nicholas Carr expone en un libro llamado Superficiales las consecuencias que tiene el hecho de poder tener tanto conocimiento al alcance. Personas que conocen de muchos temas, pero que no se especializan en ninguno. Esta avalancha de información, aunada a los desarrollos tecnológicos de última generación, ponen en riesgo cada vez más las posibilidades de lo que se puede encontrar en la red. Algoritmos de reconocimiento facial como el deepfake, con obviamente consecuencias que esto puede suponer, así como las inteligencias artificiales capaces de recrear usuarios ficticios en la red. Se habla constantemente de combatir estos males digitales que buscan sobrevivir de cualquier manera en esta autopista digital. Sin embargo, los esfuerzos parecen pocos cuando se evidencia la cantidad ingente de información que busca apoderarse de los titulares. Alguna de ellas abiertamente falsa e incluso incurriendo en prácticas poco éticas como el cherry picking. Todo esto aunado a la capacidad que tiene lo masivo en el escenario digital, ya que los trending topics se convierten en el espectro de las temáticas que deben tenerse en cuenta de manera cotidiana. Y esto obviamente marca mucho la percepción que la gente tiene sobre la misma realidad, ¿no? Porque ya estamos hablando de que a través de los medios digitales el usuario está entendiendo y percibiendo una realidad. Con esas palabras, le damos paso a Linda para su exposición en la noche de hoy. Muchas gracias, una gran reflexión. Entonces, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla en un momentico. Y vamos a hablar, por supuesto, de la paz en tiempos de algoritmos y de trending topics, y sobre todo de la ética, el manejo responsable de la información en el ciberespacio. Me confirman que están viendo bien mi presentación, ¿verdad? Bueno, para quienes no me conocían, yo soy Linda Patiño. El profesor Harvey me presentó magnánimamente. No hace falta entrar en muchos más detalles de esto. Quienes quieran buscar el libro ¿Qué diablos hacen los influencers? Lo encuentran en una búsqueda de Google y ahí van a encontrar muchísima más información. Muchos de nosotros podríamos identificarnos con esta imagen. Una persona rodeada de un montón de información y de datos que parece una pila de documentos donde allí sería muy difícil encontrar un número telefónico o encontrar tal vez la respuesta a cuál es la mejor receta de café o cuál es el origen de la arepa, si venezolano o colombiano. Y este meme, por ejemplo, nos haría pensar, todos tenemos papeleos pendientes, bien sea por nuestro manejo de nuestra identidad o bien sea porque de alguna manera estamos generando información y consumiendo información de manera sistemática en todo momento. Pareciera que estuviéramos en un momento donde esa información nos está infoxicando. Tenemos más información que la que nuestro hardware analógico, y para decir esto, nuestra computadora mental, tiene la capacidad o la RAM, el ancho de banda, para poder procesar.
Y vivimos en una sociedad de la información, y esta es una clasificación que se da desde los años 2000, 2003, 2004, con la Convención de Ginebra, cuando se empieza a hablar de que los intangibles, las ideas que de alguna manera se digitalizaron, han llegado a ser en realidad el máximo poder económico, social, político, porque ya no vivimos en una sociedad atada únicamente al recurso físico, sino en una sociedad de la información. Y la información tiene una parte mínima esencial que se configura dentro de ese universo de datos. Y es, para yo poder crear algo o conformar algo, yo necesito tener el qué, el cómo, el cuándo, e ir formando esas pequeñas partes. Así que podríamos definir a los datos como esos pequeños ladrillos dentro de un edificio, o ese material, o esas columnas, ese concreto que yo tengo que utilizar y mezclar para generar una estructura. Los datos, como parte mínima de esa información, pueden ser aislados, desagregados, inoportunos y no tener información humanamente relevante. Si yo tengo un código como 1100512, la gente puede pensar, eso es una coordenada, es una hora, es una fecha, es el modelo de un Nokia 1100 y la unidad número 1512, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, de alguna manera, cuando no tenemos el contexto adecuado en los datos, se ven partes, como estamos viendo en la imagen, que no necesariamente nos hacen sentido. Es cuando logramos relacionar esos datos y tener un contexto, cuando vemos que esta imagen horrible de medio humanoide aparece a ser un modelado de cuerpo realista desde el que se están midiendo algunas variables. Y eso que conocemos nosotros como poner los datos en relación y empezar a formar hipótesis alrededor de los datos es la base de lo que se conoce como el Big Data. Procesar unas grandes cantidades de datos y extraer de ellos conclusiones, hipótesis, teorías, porcentajes de confiabilidad. Puede que hasta el momento haya utilizado muchísimas palabras que sean nuevas para algunas personas. Y esto es importante porque en realidad el mundo en el que nacemos y que hoy en día está mediatizado, que está atravesado por las nuevas tecnologías y por múltiples nuevas revoluciones que se vienen, que si es el blockchain, que si es la inteligencia artificial, que si es la cuarta revolución industrial, que qué tecnología va a ser. En realidad lo que tenemos es un mundo repleto de datos en donde la humanidad está en una carrera constante por entender y procesar esos datos para hacer algo con ellos. Hoy en día profesiones como científicos de datos, analistas de datos, periodistas de datos, cada vez son más sonadas porque de alguna manera estamos relacionándonos cada vez más con esa parte mínima de la información para darle sentido. Sin embargo, en un mundo donde parecen existir todas las respuestas, hay que aprender a hacer las preguntas. Si Google ya se sabe todas las fechas, si Google ya se sabe los nombres de todos los fundadores de las cosas, lo importante no es yo almacenar el dato de si Simón Bolívar nació en un año o nació en el otro. Lo importante es realmente yo tener la capacidad de mirar desde una perspectiva crítica quién era Simón Bolívar, cuál fue su periodo histórico, cuál fue su relevancia y empezar a hacer preguntas alrededor del personaje. No solamente quedarme en el dato por el dato, sino ponerlo en contexto. Para el próximo año, o más bien decirlo, para pasado mañana, se espera, según Cisco, que existan más de 28.500 millones de conexiones y dispositivos en línea en el mundo. Y esta es una cifra increíble, porque por más de que suene a un número como medio aleatorio y loco, ¿cierto? Pues no somos todavía más de 9.000 millones de personas. Eso nos habla de la cantidad de conexiones y dispositivos que van mucho más, más grandes que la población misma del mundo. Pero también nos habla de algo muy interesante y es que el próximo año va a ser la primera vez en la historia del tráfico de Internet en la que el tráfico que se movió en un solo año supere más de 3 décadas en las que se ha utilizado Internet para enviar información. En un solo año vamos a generar más datos, más estados de Facebook, más fotografías en Instagram, más tweets, más búsquedas de Google, más estados de mi celular, de batería de mi celular, más giroscopios moviéndose por todas partes, que lo que nunca se había hecho en los últimos 30 años.
Y si nos vamos hoy en día a Internet Live Stats, probablemente vamos a ver un poquito más de números frente a esto. A cada segundo, cuando yo hago, pasa esto, pasan 9,000 tweets, se suben más de 1,000 fotos en Instagram, se realizan y se inician más de 5,000 llamadas en Skype, se hacen más de 91,000 visualizaciones en videos en YouTube y se hacen más de 95,000 búsquedas en Google a cada segundo. Desde cuál es el rol de un personaje como Simón Bolívar, hasta cuál es la cura para mi acné, hasta será que el tamaño de mi pie incide en el tamaño de otros órganos, hasta quién fue Donald Trump. Todo ese tipo de búsquedas se convierten en datos, y datos que nuevamente volvemos a decir, tienen que ser analizados en un contexto. Sin embargo, cuando hablamos de 9,000 tweets, si los imprimiéramos esas 9,000 hojas, probablemente volveríamos a esa imagen del inicio, de ser incapaces de entender o de leer o de conservar el conocimiento que pueda extraerse de esos 9,000 tweets. Y si a eso le unimos que eso ocurre cada segundo, pues en menos de un minuto yo ya tengo suficiente información para entretenerme años de lectura y de dedicarme a entender qué está pasando, ¿cierto? Eso significa que vivimos en un mundo en el que no nos está quedando suficiente tiempo para asimilar la información que estamos generando nosotros y que están generando los otros, y cuál es el impacto de esa información en contexto. Esta puede ser la cara que tengan muchos en este momento. Y entonces, ¿quién es la persona o la entidad o la empresa que puede darle sentido a toda esa maraña de información, a todas esas gigas y terabytes de datos que están moviéndose a cada segundo por la web? Vamos a hablar muy rápidamente de una web que aprende. Y vamos a hacer un ejercicio conjunto. Vamos a hablar de cómo le enseñaríamos, nosotros somos este maestro, vamos a ser profesores de un bebé de 2 años y le vamos a enseñar qué es qué. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces le vamos a enseñar a ese bebé: bebé, te voy a explicar qué es un gato. Un gato, en pocas palabras, es un animal de 4 patas, con pelo y con orejas puntiagudas. ¿Sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo con esa descripción? ¿Alguien diría que un gato no es eso? Y el bebé dice: ¡ay, qué lindo gato! ¿Cómo le decimos al bebé que eso no es un gato? Lo siento, bebé, me equivoqué. A ver, más específico. Es un animal de 4 patas, de tamaño pequeño. No es un tigre. Con pelo y orejas puntiagudas. Además que puede ser de distintos colores. Aquí ya definitivamente tiene que ser el gato. Todos tienen orejas puntiagudas, todos tienen 4 patas, todos son pequeños. ¿Y ahora cómo hacemos? De pronto un gato sea muy difícil. Vámonos a algo más sencillo. Bebé, te voy a enseñar qué es una flor. ¿Alguien se animaría a decir qué es una flor? Una planta, tiene pétalos, tiene pistilos, se utiliza para polinizar. Ay, bebé, ¿cómo te explico todos los tipos de flores que hay? ¿Y cómo te hago para que entiendas en términos generales que no todas las flores necesariamente tienen 5 pétalos, pero que hay algunas que sí, como la que vemos en la esquina inferior? Que hay unas flores incluso que se arman alrededor de otras flores para formar un gran arbusto de flores, y que en sí uno podría decir que esa es una sola flor. O hay flores que nacen en el agua, no necesariamente son plantas en la tierra. Ahora, ¿qué tipo de flor? ¿Una flor realista? ¿Es una planta? ¿O es un tatuaje? ¿Es una acuarela? ¿Es una repostería? ¿En qué momento le digo yo a este bebé que puede identificar que eso es una flor? Ahora pongámoslo así. ¿Qué es una silla? Si yo quisiera que alguien interpretara y ese bebé entendiera el concepto de silla, ¿cómo podría presentárselo? ¿Una silla con 4 patas? ¿De qué material? ¿Con un espaldar? ¿Todas tienen espaldar? ¿Todas son simplemente una tabla con 4 finales? No, pues en este caso hay una que tiene una estructura que la une, otra que tiene como unos reposabrazos, la otra que tiene las rueditas. Incluso
La silla tiene que estar en una oficina, en una casa, en un comedor, puede ser redonda completamente, puede ser un banquito en el parque, eso sigue siendo una silla. Ahora pongámonos a pensar en cómo le pedimos a un algoritmo que nos defina el mundo a través de los datos que conoce. ¿Y cuánta información le tenemos que dar a ese algoritmo, ese bebé de 2 años, para que entienda más o menos lo que yo quiero decir cuando digo que es un jefe? ¿Me va a salir solamente hombres blancos? ¿Me van a salir solamente personas de una apariencia física determinada, de pronto de una edad determinada? ¿Un jefe necesariamente tiene que ser mayor? Ahora pongámosle cosas más difíciles, que es una mujer. ¿Cómo me va a interpretar una mujer? ¿Una mujer real? ¿Una mujer de distintos tonos de piel? ¿O una mujer hipersexualizada porque es el contenido que ha estado entendiendo durante años? ¿Le hemos dicho que la mujer tiene que ser calladita y sentadita más bonita? ¿Qué le estamos diciendo a ese niño de 2 años? ¿Qué riesgos estamos generando con la manera en que sistemáticamente calificamos el mundo a través de los datos y a través de la información que nosotros mismos generamos? ¿Qué es ser pobre? ¿Y qué implicaciones psicológicas, sociales, económicas hay para una persona que un algoritmo la reconozca como pobre? ¿Cómo la puede ayudar, pero también cómo la puede destruir emocional y socialmente? Y aún así nos ponemos bravos, porque el bebé de 2 años algoritmo no sabe qué es verdadero o qué es falso. Y nos ponemos bravos con él porque no sabe, o porque está definiendo de alguna manera, con unos contenidos que no tenemos control, qué es paz. ¿Cuál es el llamado? Y muy concretamente, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Ahora que entendemos que la web que aprende no es una inteligencia artificial sábela todo que ya tiene todo resuelto, sino que es más bien un niño chiquitico que está aprendiendo del mundo de los significados y que se está basando en el contenido, en los datos, en la información que generamos nosotros los humanos para entender nuestro mundo, darle significado, y que adicionalmente nosotros como seres humanos estamos aprendiendo de él, pues vamos a ver algunas complicaciones. El llamado es a no dejar a nadie atrás. Pocos saben que hay todavía un 46% de la población en el mundo que no tiene acceso a internet. Entonces imagínense llegar uno 35 años tarde, 50 años tarde, a una revolución digital que le dio significado a que era mujer, que era paz, que era pobre, que era ser jefe, que era ser empleado, que era ser emprendedor, y no contar los significados ancestrales, culturales, territoriales que tenemos nosotros quienes no estuvimos en ese territorio digital. Muy difícil. Necesitamos infraestructura básica. En esta imagen vemos reflejada una necesidad cultural, un reflejo y la verdad una imposibilidad por llegar a esas personas. Entonces tenemos muchísimo trabajo que hacer en significado, pero también tenemos muchísimo trabajo que hacer en infraestructura, en llegar a esos lugares con buena conexión, en donde nos necesitan y en donde educarnos online sea una oportunidad y no un rezago. Necesitamos enfrentar los sesgos. Y aquí es una reflexión muy interesante. Nosotros, comunicadores, periodistas, que trabajamos con ideas, con significados, con conversaciones, con esos intangibles que ahora son digitales y que ahora son parte de esa economía global, tenemos en nuestras manos darle significado a las cosas y apuntar muchas veces cuando hay un lugar, un punto ciego de ese algoritmo. Cuando el algoritmo está descartando a mujeres de color de puestos como ser un jefe, porque no ha visto suficientes mujeres de color siendo jefe y porque no lo entiende. Tenemos el reto y el llamado de generar oportunidades visibles, locales, que entrenen a los algoritmos del futuro y que les muestren cuál es la real diversidad humana. Tenemos el reto de identificar esas violencias en línea que se están proliferando, y no solamente desde la perspectiva de un significado, sino desde que yo como usuario y como ciudadano estoy trasladando
mis sesgos, mis discriminaciones, mis sesgos subjetivos, mis ideas, mis sueños a un entorno digital en el que no tengo control completo de esa comunicación, en el que las cosas se pueden volver virales en cualquier momento y el acoso puede ser desproporcionado, porque yo me puedo convertir en un meme y sufrir burlas en un país que no conozco, por gente que no conozco, 24/7, sin ningún tipo de descanso y sin ningún tipo de control frente a quién soy yo y cómo me significa un algoritmo. Finalmente, el llamado es a no creer todo lo que leemos en internet solamente, porque como bien diría nuestro señor Abraham Lincoln, hay una cita al lado de la imagen, al lado del texto. Doctor Lincoln tenía toda la razón. Y finalmente, el llamado principal. No deberíamos todavía y probablemente nunca delegar nuestro libre albedrío en un algoritmo. Y esa era la presentación que quería compartir con ustedes y un poco los llamados y los puntos de atención que quería que tuviéramos la oportunidad de conversar. Así que ahora, profesor Harvey, ya regresamos a ustedes para que sigamos hablando. Linda, muchísimas gracias por tu intervención. En lo personal, genera demasiadas preguntas. Créeme que esa es la idea. Y espero estarlas también compartiendo con la audiencia y que ellos nos hagan llegar sus preguntas para que entre todos armemos una comunidad de diálogo en este momento. Hay una discusión muy fuerte en este momento a nivel mundial justamente sobre el algoritmo. Y tú lo enuncias de una manera muy, muy precisa al decir el algoritmo es algo que está aprendiendo. Pero la primera pregunta es ¿desde dónde aprende? Tú nos das una luz, aprende del contenido que nosotros estamos subiendo a la red. Pero al mismo tiempo, tú nos dices, el 41% de la población mundial no tiene acceso a Internet. ¿Desde dónde nos estamos inventando el mundo entonces? Es una gran pregunta, Harvey. Pues básicamente, para nadie es un secreto que más del 60% del contenido que hoy día existe disponible en Internet es angloparlante. Eso significa que si yo soy una persona que tengo un lenguaje distinto, ¿cierto? Español es bastante común. Español es la segunda, bueno, es la tercera mayor lengua porque la segunda vendría a ser mandarín. si hablo hindú, ¿cierto? O si hablo portugués o si hablo quechua. Cuando yo empiezo a ir a lo más local, empiezo a ver que es que la realidad en la que vive Kim Kardashian y que es que la realidad del contenido que yo estoy viendo en los reality shows más masivos o en el juego del calamar no necesariamente son representativas de lo que yo veo en la plaza de mercado en mi calle. Entonces, hoy en día, y esto es muy interesante, estamos en una función donde Internet tiene un alcance global. Más del 96% de la población mundial vive al alcance de una señal de Internet. No tiene acceso, pero le llega por algún lado, o sea, la radiación, las ondas están llegando. No tiene cómo usarla, no tiene cómo interpretarla, no tiene el dispositivo, no tiene la señal, no tiene las redes que le permitan hacer provecho de ella. Pero en cuanto a alcance, en realidad está allí y está medio omnipresente en el planeta. Sin embargo, las posibilidades que yo tengo a nivel de tecnología, a nivel de industria, a nivel de capacidad económica, para yo ser parte digamos, creativa de ese universo digital, no son las mismas. Entonces, si nos vamos a mirar las potencias mundiales, pues son las mismas potencias mundiales de Internet porque tienen el músculo económico, el músculo financiero, tienen la tecnología y van años luz. Y hay un concepto muy técnico que es muy interesante. La gente mide Internet por términos de puedo acceder o no puedo acceder. Cuando empezamos a pensar en el tiempo que me toma acceder, en las diferencias que hay entre conectarse en 3G, 4G o 5G, tú me estás diciendo directamente que el comunicador social que va a redactar su comunicado de prensa acá en Colombia lo redacta estadísticamente más lento que aquel que tiene una velocidad de internet y tasa de refresco más rápida en Corea del Sur. Y en términos de tiempo, cuando el tiempo se convierte en dinero y en representatividad, me estás diciendo que tienes poblaciones con el superpoder de llegar a la internet
15, 50 veces más rápido que yo. Entonces es un tema de acceso a recursos, de potencias económicas, pero también es un tema de representación humana. Es un tema donde las voces de las poblaciones más minoritarias se están viendo apabulladas porque tradicionalmente tienen una serie de discriminaciones económicas, sociales, de representación, de posible, incluso amenazas contra su vida que no les permiten estar en esos espacios. Sobre esa misma línea, Linda, permíteme hacerte otra pregunta que me surge. Si el 41% de las personas no tiene acceso a Internet, quiere decir que el 59% tiene acceso o algún tipo de acceso. Esto me surge y me quiero apartar un poco de las narrativas, porque aquí vamos a hablar de la paz, de esto que nos convoca hoy. Y estaba pensando en conceptos como el Internet de las cosas o los gadgets que nosotros tenemos incorporados en nuestros cuerpos y que claramente están produciendo información. Un reloj inteligente está marcando la pulsión cardíaca, el oxígeno en el cuerpo, en fin, puede funcionar de manera inteligente. Los carros inteligentes que cada vez están tomando más sentido en algunas latitudes del mundo, los objetos mismos están produciendo contenido. Estos algoritmos que se vuelven predictivos están empezando a generar nociones de realidad, nociones de política, nociones de xenofobia, de rabia, de ira, ¿no? Que han sido aumentadas en distintos escenarios últimamente. Sobre esto, ¿nosotros cómo podemos trabajar activamente? Porque estamos cediendo nuestra intimidad, estamos cediendo lo más privado que tenemos, que son justamente estos escenarios. Los teléfonos están aprendiendo a qué horas me acuesto y a qué horas me levanto y ellos ya me están enviando notificaciones. Oye, es momento que te acuestes, ¿no? Y de la misma manera, es momento que te levantes. Sin que yo los programe prácticamente, ellos mismos lo están empezando a hacer. Sobre esto, ¿cómo podemos ser activos para generar una mirada más crítica frente a esos datos, frente a esa información que nosotros estamos brindando permanentemente? Yo creo que lo primero es entender qué es el dato. Y por eso quería yo traer ese tema de conversación, y es entender que el dato puede ser dispersado, es decir, el hecho que yo sepa que tienes 86 pulsaciones, si no sé quién eres, tus antecedentes médicos y esto, puedo estar haciendo asunciones completamente erradas, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo muy chistoso, pero que es de la vida real. Yo llevo, afortunadamente, casada 6 años, y en esos 6 años he tenido un buen matrimonio, estoy muy contenta, pero no soy de las personas que sube su relación matrimonial a las redes sociales diciéndole al algoritmo, hola, estoy feliz de estar casada. Y llegó un punto dentro de uno de mis trabajos donde yo permanecía tanto tiempo en la oficina que georreferencialmente el celular sabía que mi esposo y yo no estábamos en el mismo lugar. No solo eso, distintas aplicaciones notaban que nuestras conversaciones eran, por favor, trae la leche. ¡Fin! Y no nos hablábamos más, porque es que resulta que nosotros conversábamos en entornos offline. Y un día me llega un mensaje de publicidad diciendo, divórciate ahora, sé libre. A mí que me gustan mucho estos temas, yo empecé a deglutir un poco la información y identificar de dónde el algoritmo dijo que yo me quiero separar. Porque que yo sepa, no tengo una crisis matrimonial. ¿Qué está viendo él que yo no? Muchas veces los algoritmos pueden ver cosas nuestras, en el caso de salud, por ejemplo, que pueden ser superiores a nuestro conocimiento propio nosotros mismos. Pero todavía, y digo todavía porque no sabemos el futuro que nos depare, todavía estamos en un punto donde el algoritmo tiene un sesgo en cómo se aproxima esa información. Entonces, el sesgo en este caso estaba mediado por mi actividad conectada con esa persona. Inmediatamente me puse yo en el modo guerrilla de te voy a decir algoritmo cosas que tú no sabes. Y empecé a mandarle cositas, entonces puse que tenía una relación con él, a ponerle likes a esto, inmediatamente la publicidad desapareció. Y es muy interesante hacer esos ejercicios. ¿Por qué traigo esta historia de mi intimidad, valga la redundancia, a estos espacios? Y es porque creo que lo más importante es tener nosotros en nuestra mente que somos quienes estamos alimentando esos datos, así sea de forma inconsciente, con cosas que no entendemos. Cuando empezamos a tener al usuario en el centro, entendiendo que somos generadores y consumidores,
empezamos nosotros mismos a ser más autorreflexivos. ¿Necesito realmente estarle dando al reloj todos y cada uno de mis datos? ¿Qué me da a cambio ese reloj? Si yo soy una persona que sufre de salud o que mi papá tiene problemas cardíacos y que ese reloj me va a emitir una alerta temprana para yo poderle salvar la vida, lo compro y lo hago. Pero si no, ¿vale la pena? Entonces aquí lo interesante es casi siempre cuando hablamos de la perspectiva crítica de la tecnología, la gente tiende al miedo. Y el miedo no nos prepara para la cuarta revolución industrial. El tenerle miedo a las cosas, lo único que hace es que no entendamos cómo funcionan y nos perdamos de la posibilidad de incidir directamente en ellas. Entonces, lo primero es evitar el miedo, evitar el pánico. El pánico es una reacción casi que natural frente a las cosas que son nuevas y que desconocemos y que no entendemos. Entonces, pasar del pánico a no entiendo, y del no entiendo a voy a leer para poder entender, nos permite pasar de ser el consumidor al que le ejecutan el algoritmo a empezar a incidir en el algoritmo de manera activa, a decir, yo tomo la decisión, yo quiero que me muestre esto. Y eso es muy interesante porque estamos tan acostumbrados en redes sociales a tomar decisiones inconscientes que nos hacen estos lugares súper agradables, porque yo en mi feed veo lo que yo quiero ver, lo que más me gusta y él me está consintiendo, que es momento de que todos los ciudadanos digitales tomemos las riendas de nuestra propia identidad digital y digamos, yo no me puedo construir un castillo de naipes alrededor para yo creerme el rey en mi trono, sino que necesito estar conectado a la realidad. Desgraciadamente, Harvey, sé que seguramente me vas a preguntar esto, no podemos salvar a todo el mundo. Uno no puede ayudar a quien no quiera ser ayudado. Y es muy difícil aceptarlo, pero si vamos a tasas de suicidio, si vamos al análisis de todo este nadaísmo que está surgiendo en distintas generaciones, en distintas partes del mundo, es porque la gente está perdiendo el sentido de yo no estoy tomando mis decisiones. Y si las tomo, no importan porque algo más las puede tomar por mí. Y estamos en un punto de crisis donde socialmente, soy de las que yo digo, va a haber gente que se va a querer desconectar. Y desconectar completamente. Una lástima, porque yo soy de las que creo que esa gente que se quiere desconectar, la necesitamos conectada para que nos muestre otras realidades y no nos quedemos solamente en una burbuja de eco. Esa queda uno muy preocupado, Linda, con ese tema y con una tarea infinita, una tarea monumental, porque justamente convertir ¿cómo se llamaría? Captar ese grueso de la gente. Es una tarea de alfabetización digital y una tarea de trabajo en ese sentido muy grande, porque eso que tú comentas, ¿cómo hago yo para que todos esos usuarios empiecen a ser activos en el sentido de que ellos dicten las dinámicas del algoritmo, que sean quienes pongan la agenda, ¿sí? Y no de manera automática, ¿sí? Pero también, ¿cómo hacer para que, pues, con ese mismo poder, digamos, hay una capacidad, no se empiecen a generar esas réplicas de la xenofobia, de la discriminación, de ese tipo de cosas, que es un riesgo altísimo? Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo pienso siempre de lo que nos compete a nosotros como institución y demás, es una tarea infinita. Cuando uno dice, y me voy aquí a, me voy a disvariar, como dicen, cuando uno en las misiones de la institución dice formar ciudadanos críticos, creativos, con pensamiento crítico que aporten, pues esta debería ser la tarea fundamental, por lo menos. Esta debería ser, yo no digo una materia, pero esto debería estar metido dentro de todos los procesos de formación de todas las instituciones en todos los niveles, desde el jardín para arriba. Todos deberíamos tener un tema y no simplemente unas campañas del Ministerio de Comunicaciones para evitar el bullying y toda esa historia, sino tendría que ser, mejor dicho, podemos quitar las matemáticas. Bueno, no, la matemática no. Ay, menos mal que no está el decano aquí de ingeniería porque me regaña. Pero sí, ese tipo de cosas. Por ejemplo, fíjate ahí, los entornos familiares, los entornos que habitamos tendrían que estar con una tarea infinita en ese tema, porque si no, miércoles, por eso te digo, queda uno como angustiado con esa historia, porque hay una tarea grandísima que hacer. Ahí, por ejemplo, conocer cómo funciona, cuál es la dinámica
y cuál es mi posibilidad. Y espero ya, esperamos ya con ansias el libro que nos anunciaron, el señor Harvey, de las ciudadanías digitales, porque creo que tiene que ver mucho con esa construcción de la subjetividad y ese tipo de cosas en esos entornos. Entonces, ahí hay una tarea grandísima y creo que es pendiente, está pendiente esa tarea, como muchas otras en las instituciones de educación. ¿Sí? Estamos pendientes de lo que pide el ministerio, de cumplirle al ministerio, y el ministerio no está pidiendo esto, por ejemplo. ¿Cierto? Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad ética fundamental. No digo quienes tenemos formación de comunicadores y los que tenemos programas de comunicación, medios, y no. Yo creo que todas las instituciones transversalmente tenemos que tener ese tema. Ahí hay una alerta interesante en los diseños curriculares y en las apuestas formativas. En los temas, por ejemplo, de formación, todo el radio de acción que tienen las instituciones, para poner solamente lo que nos circunscribe a nosotros, el radio de acción que tiene el impacto de la universidad tendría que llegar con este tipo de cosas. Porque es que lo que está en juego no es un consumo de cosas, de diversión ni nada, sino lo mismo que tú decías. Es la idea del mundo. Lo que decía Harvey ahorita, los referentes de realidad son los que están transitando por ahí. Entonces yo creo que, yo creo que el canal Hola o que el influencer tal es lo que yo quisiera hacer, lo que yo quisiera vivir, y eso es gravísimo. Por eso, ahí, por ejemplo, yo desconfío profundamente cuando llegan todos esos informes. A nosotros nos pasa con mucha frecuencia, ¿no?, que nos llegan el último informe sobre qué piensan los millennials, los centennials, y cuáles son. Yo digo, vámonos a Chigorodó a ver si esa tendencia de los millennials es así. Pero no quiere decir que ellos no estén consumiendo y no estén siendo también protagonistas. Lo que pasa es que lo están simbolizando de otra manera. Y esas son las preguntas que no nos hacemos. ¿Sí? Entonces, los centennials no quieren comprar carro, no quieren comprar carro. Así, el de Chigorodó está pensando en la historia cuando sus posibilidades de vida son otras, pero lo que está transitando por el imaginario es problemático. Mejor dicho, ya quedé preocupado. Ya nos reeducaste el currículo. Pero mira que también hay una cosa muy interesante, y es, estamos en un momento donde socialmente hay una fracción de los entusiastas de la tecnología, muchos de ellos amigos míos con quienes he compartido años, que tienen esta visión de los datos son el nuevo petróleo o los datos son el nuevo oro. Muy, muy objetivizante, cuando en realidad los datos son el nuevo significado, son las nuevas estructuras de pensamiento, son el nuevo lenguaje. Y si yo no soy capaz, dentro de esa sociedad, de entender el dato, rápidamente me voy a quedar lejos de esos códigos de comunicación, lejos de la posibilidad de dar mi significado y de alzar mi voz. O sea, al final es, voy a ser un consumidor de datos y no un creador de datos, ¿no? Esa es la preocupación un poco que plantaba ahorita Harvey. Y hay una historia muy graciosa, y yo aquí vuelvo y me remonto a mi historia, y es como terminé yo hablando de tecnología. Yo era una persona que soñaba con irse a vivir en un kibbutz donde no hubiera señal de televisión, no hubiera señal de teléfonos, donde la tecnología no estuviera. Entonces calculen por dónde me ha llevado la vida. Y lo gracioso de eso es, hubo alguien que me dijo, tienes dos caminos. O ves el atardecer ocurrir y tratas de taparlo con un dedo, o estudias el fenómeno del atardecer para ver si lo puedes cambiar de alguna manera. Y es lo mismo, podemos escoger ver la ola hacia nosotros y ahogarnos con ella, o decir, güey madre, mientras viene la ola, voy a estudiar cómo surfearla, cómo bucearla, cómo esto, y alguna vaina me invento para poder estar encima de la ola y más o menos definir para dónde voy. La misma cosa con la tecnología. A veces la mirada es de la preocupación y la mirada es del miedo, hacen que nos quedemos poniendo la luz, ahí el dedo en la luz, y no entrando en el fenómeno. Y esto es muy interesante porque entonces pasé de tengo miedo de que el mundo se convierta en 1984, me voy a esconder, a tengo miedo que el mundo se convierta en 1984, necesito gritárselo a todo el mundo y entender cómo evitar que esto pase. Linda, teniendo en cuenta que aquí en Colombia tenemos una brecha digital bastante marcada, existe una narrativa que gira o que se transporta a través de las plataformas digitales que intentan darle sentido a la realidad.
pero digamos que esas narrativas están en manos de aquellos que utilizan las plataformas, evidentemente. ¿Qué pasa con esas comunidades? ¿Qué pasa con esas realidades? ¿Qué pasa con esas cotidianidades que no se ven, que no se reflejan, que están ocultas? Como lo decía Carlos Augusto, el algoritmo deja por fuera, en nuestro caso, una cantidad importantísima de situaciones, de vivencias, que de alguna manera los invisibiliza y en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, es importante también tener en cuenta un poco esa Colombia oculta, esa Colombia profunda, de la que de pronto se habla solamente en algunos momentos específicos cuando adquieren como ese papel protagónico, pero que más allá de eso están por fuera de esta sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo crees tú que podríamos darle de pronto una visibilidad mayor a una situación como esta aquí en Colombia? Ahí hay dos cosas. La primera, ¿qué le pasó a todas esas historias orales cuando llegó la revolución de la imprenta? ¿Quién llegó y logró montarse y quién no? ¿Cuántos millones de historias quedaron sin contarse y sin ver la luz de las nuevas generaciones? Precisamente en esta masificación de la misma comunicación, que permitió que otras siguieran generando. Esto es interesante porque además Internet está evolucionando hacia un mundo de experiencias cada vez más efímeras, porque ya nos dimos cuenta que guardar los videos de fuegos artificiales del año 2013 no va a hacer que nosotros lo volvamos a ver en 2022 y que fijo este fin de año vamos a volver a sacar el celular para volver a grabarlos y volver a almacenarlos. Y nos va a seguir pasando. Entonces, en este e-waste ya nos estamos empezando a dar cuenta que la vivencia de Internet es cada vez más en tiempo real y es cada vez menos guardada en un anaquel. Y eso nos genera algunos cambios, porque aquí ya no tenemos los textos y la imprenta que yo puedo volver a ver en algún momento, sino que hay un contenido que se está autodestruyendo y que los únicos que pueden consumir ese contenido después de, guiño, guiño, destruido, son máquinas que no hablan con nosotros y que van a seguir reproduciendo sus propias narrativas basadas en cosas que nosotros ya no podemos consultar. Ya puntualmente, en el tema de cómo hacer para visibilizar esa Colombia profunda, yo tengo varias perspectivas. La primera, de nuevo, necesitamos sí o sí acceso y necesitamos sí o sí infraestructura. O sea, eso sí es una deuda pendiente donde hay 70 mil millones de razones para ponernos a llorar, porque es que necesitamos a nivel país ponernos serios con este tema y no simplemente dejar a la gente desconectada, ¿sí? Pero por otro lado, también necesitamos que el Internet que le llegue a estas personas y esa posibilidad de acceso llegue atado a sus realidades. Entonces hay una campaña muy importante en ciertos sectores de sociedad civil por lo que se llama creación de contenido local relevante. Y es al señor campesino al que le estamos tratando de enseñar cómo un sensor de IoT le puede ayudar a que los tiempos de producción de su cultivo se reduzcan a la mitad. No le podemos llegar únicamente con series de Kim Kardashian. Y no podemos llegar allá. Y lo triste de esto es que quienes generan ese contenido localmente relevante, no tienen las herramientas, no saben cómo crear un video, no saben cómo subirlo, hacen el video así y con mal audio. Entonces el algoritmo dice, este es un video malo y tampoco lo sube. Entonces se vuelven un montón de cosas donde la gente está luchando por darse a conocer, a contar una realidad del mundo, y quienes sabemos contar historias estamos más enfocados en contarlas cada vez más a lo Hollywood, en contarlas cada vez más como nos han dicho que deberían contarse. Ahí hay un trabajo mancomunado donde estas grandes plataformas tienen un rol súper grande para jugar, y es necesitamos sentar en la mesa a los cuatro de siempre y decirles, señores, necesito que sí o sí me den una solución para que las voces de esas personas se escuchen. Bien sean planes de entrenamiento, bien sean fondos de inversión. Para mí el tema de que haya una ley que obliga a crear contenido localmente relevante con talento local para que se vean esas plataformas mundiales de streaming es súper importante, porque estamos garantizando, así sea la fuerza, que haya un pequeño espacio para ellos y que le tengan que dar una vitrina más o menos similar a lo que podría ser comercialmente
pues más grande. Y ya a nivel, digamos, a nivel individual, yo soy de las que creo, tienes que ser la representación que esperaste tener. Y es, si tú no ves que tu identidad está representada afuera y te sientes subrepresentado, es un llamado a tomar tú la vocería y empezar a representarte a ti mismo. Entonces necesitamos que las chicas Wayuu se animen y den ese salto a decir, yo quiero hablar sobre mi comunidad y quiero hablar de mis problemas y quiero hablar en mi localidad sobre lo que está pasando. Ahí hay un tema muy interesante sobre lo que podrían hacer las redes comunitarias con un acceso gratuito a internet para transformar sus entornos. Pero pues eso es una tarea con 70.000 razones pendientes para poder llegar allá. Linda, nos está preguntando Álvaro Duque, que nos está siguiendo en este momento, ¿hasta qué punto la concentración de la propiedad de plataformas digitales, las llamadas GAFA, amenazan que se repita en los medios sociales las lógicas de transmisión de información que han existido? Gran idea. Álvaro, yo soy de las que cree que distintas revoluciones en los últimos 100 años, pongámosle por mucho, lograron romper unas estructuras de poder que hasta el momento se han mantenido más o menos intactas. Cada vez como que abría un poquito más el espectro, ¿no? Entonces, no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir, de pronto la escucha llegó, luego pude ver y ya era como más grande que simplemente un texto por allá religioso guardado por los amanuenses que no era accesible a nadie. Hoy en día la información está al clic de distancia. No todo el mundo llega a ese clic, pero sí, sin duda, en este momento las fuentes de información son mucho más democráticas de lo que fueron durante toda la historia. Ahí el punto es que no solamente la información es accesible, sino que la desinformación también es accesible y ya nos empezamos a complicar un poquito. ¿Cuál es el papel de una biblioteca en tiempos en los que yo puedo descargar 12.000 PDFs en una USB? El papel de la biblioteca tiene más que ver con la curaduría del contenido que con el almacenamiento de ese contenido, ¿cierto? Yo siento que hay un punto en el que, a pesar de que existen esas estructuras democráticas de más acceso a los medios de comunicación y hay una potencialidad viralizable en mí, ¿cierto? Yo como usuario tengo derecho o mayores probabilidades a tener mis 5 minutos de fama en internet que como nunca lo había tenido durante toda la historia de los medios de comunicación. O sea, la señora que tenía la mejor receta del flan de Navidad en los años 20 jamás se imaginó poder abrir un canal propio y decirle a la gente cómo hacer su receta de flan. Y eso ha sido una revolución increíble que no podemos desconocer. A pesar de que existe eso, lastimosamente hay que decirlo, de nuevo volvemos a la idea de los algoritmos. Si el algoritmo es el jefe, si el algoritmo se convierte en la coordenada y en quien dicta qué es visible y qué no es visible, las reglas de juego no son tan transparentes como creíamos, no es simplemente dar botón publicar, es estar dentro de unas narrativas que se están privilegiando. Algo tan fácil como yo como Instagram lanzo mi Reels y hago que los videos de Reels sean mucho más populares que los que no son Reels para que los usuarios utilicen Reels. Y lo estoy obligando de manera unilateral, sin decirle a la gente, oiga, le parece, le gusta, señor productor de contenido, ¿usted qué opina? No, ¿cierto? Entonces, si hay unas lógicas de transmisión donde el canal empieza a formar el ritmo del mensaje y esa, por decirlo así, propiedad del canal, se vuelve como en un nuevo tipo de poder donde estados, medios de comunicación, políticos, incluso las familias se ven amenazadas. Yo suelo poner en mis clases, en el poli, aquí, propaganda no consentida, suelo poner un ejemplo y es, piensen en unos padres de familia en el año 20. El padre de familia decía, fumar está mal, y fumar está mal hasta que el peladito salía a la calle y veía al tío fumando y decía, está mal, pero mi tío está como cool, ¿no? Y ahí, ese era su entorno donde él interpelaba ese mensaje del papá. Hoy en día el papá puede decir, oiga, ser influenciador está mal, y él ve cada segundo 1000 fotografías de influenciadores de todo el mundo que tienen más plata, que están siendo, guiño, guiño, exitosos, y que le están diciendo, su papá no sabe de lo que está hablando. Entonces,
algo tan simple como el hecho de criarme en mi seno familiar hoy en día es rebatido a un nivel donde antes no podíamos rebatir las cosas. Se han vuelto líquidas las estructuras de poder. Se han derramado hasta el punto donde yo digo, le hago caso más a un influenciador que al político de turno que me diga la promesa número 5000 porque ya no le creo. Y como no le creo, hoy en día yo, hace 50 años, si quería ser de una religión diferente, tenía al cura que llegaba a mi casa y decía, niña mala, está haciendo mal las cosas, y mi mamá me castigaba. Y hoy en día yo me puedo enterar del pastafarismo en 10 minutos de internet mientras me dejaron sola. Es muy complicado, el flujo de la información es más grande, las fuentes de información son mayores y también es más rápido. Entonces yo creo que hay unas mecánicas que se siguen trasladando en cuanto a que quien tiene el poder sigue detentando cómo esa forma permea a los demás, pero siento que ese poder es cada vez más descentralizado, es cada vez más difícil de que sea solo una institución tan sólida, porque todas las instituciones están en crisis. Linda, nos están preguntando, Álvaro Rodríguez, el algoritmo está aprendiendo y aprende muy rápido. Si llegara a superar el límite de lo que puede aprender, ¿el algoritmo va a dominar el conocimiento y generar la evolución del mismo? A ver si entendí bien. Hay un algoritmo que aprende. Sí. Ahí vamos. Y está aprendiendo demasiado rápido y puede llegar rápido a un punto donde el mismo aprendizaje lo puede llegar a desbordar. Sí. O sea, Y ya existe. O sea, ya han habido casos. Pongámoslo así. Facebook creó unos algoritmos dedicados a hacer cosas más eficientes. No nos dijeron qué cosas. Y en un momento, esos dos algoritmos empezaron a comunicarse entre sí en un idioma que todos los programadores que habían desarrollado el algoritmo en primer lugar no conocían. Y tuvieron que apagarlo porque superó la capacidad del lenguaje. Encontraron un nuevo lenguaje para comunicarse entre ellos, que era más eficiente, y nadie podía entenderlo. Hay algo con los algoritmos que se llama la caja negra. Y ese es un área del machine learning en la que hay un momento que ocurre una magia donde el diseñador del algoritmo no tiene ni idea de qué pasó. El sistema solito se encargó de... Y yo digo que esto es así. Ya ha pasado. Entonces, a un algoritmo le dijeron, los señores de Amazon, por favor, ayúdenme a encontrar el mejor talento posible en reclutamiento humano. Y es que en empresas como Amazon podrán recibir 10.000 hojas de vida para un solo cargo. Pues sí, pobrecitos los de recursos humanos, ¿no? Y empezaron a investigar y cuando empezaron a hacerle un double check a ese algoritmo, se dieron cuenta que el algoritmo estaba eliminando de manera automática a las mujeres para posiciones de liderazgo. Y les tocó apagarlo. Entonces, ya han habido momentos donde el algoritmo avanza y uno no tiene forma de darle explicación a lo que está ocurriendo. Las decisiones razonables, éticas, en un marco de seguir haciendo buenos negocios para todos, pues llevan a pensar, oiga, si usted no puede responder por lo que está haciendo el algoritmo, apáguelo. Pero somos muy optimistas, creyendo que todo el mundo piensa desde un convenio occidental de Naciones Unidas, cuando hay un Irán, un China que dice, ¿sabe qué? Hágale, hermano, que a mí lo que me interesa es que usted sea bien eficaz. Es muy difícil, si no tenemos un marco jurídico de derechos humanos básicos, universales, en todo el universo, pensar en un marco ético del desarrollo tecnológico, algorítmico, a nivel universal, es una fantasía y una utopía que pues la tenemos que llorar, básicamente. No hay manera de ejecutarla y de ponerla en pie de fuerza. Eso me lleva a decir que sí hay momentos muy preocupantes donde las máquinas están superando el conocimiento y una etapa donde muchos analistas de tecnología estamos viendo cada vez con más interés es el momento en donde se fusionan ambas cosas. Es el momento donde yo decido que qué mamera tener el celular lejos, que por qué no lo tengo simplemente acá en mi pantalla incrustada. ¿O por qué no? Más bien, acaban de liberar el chip A6 de quinta generación que hace que Linda pueda almacenar dos veces más información en su cerebro de lo que podía hacer naturalmente. ¿Por qué no me lo instalo? Si imagínate el momento donde la tecnología se convierta en una forma de yo autogestionarme y darme forma tal cual como podríamos construir un computador. Si yo me puedo pimpear en mi teclado, en mi hardware, en mi RAM, en mi tarjeta visual,
tengo un microchip acá, un microchip allá. Ese es un momento donde lo que creemos que es el algoritmo, que es una entidad autónoma, pasa a ser, es parte nuestra, y pasamos ya a la generación donde humano-máquina van juntos y ya uno no diferencia. O sea, hoy en día que el celular haga algo automático, tú dices, yo le dije al celular cómo hacerlo, vaya y hágalo sin el celular, pero uno dice, no, yo lo hice, y eso puede llegar a pasar incluso a un nivel donde nos automaticemos nuestros propios pensamientos. Perdón ponerme tan terrible, no me acuerdo. Permíteme de hacerte una pregunta, y quiero hacerte una pregunta más adelante, y espero no ponerte en una posición incómoda si nos puedes dar información que estuvimos conversando anteriormente. Tú estás diciendo algo que es importante y que en el campo de las ciencias humanas o ciencias sociales se está denominando como el poshumanismo, esa relación que se está dando ya entre las máquinas y los seres humanos, que la naturaleza del ser humano misma está siendo cuestionada. Sobre este aspecto, yo quisiera que tú nos contaras un poco cómo adelantas estos proyectos relacionados con los derechos humanos digitales. Bueno, yo creo que hay varios frentes. El primero es desde el trabajo con comunidades. Para mí, en mi tiempo libre, muchas personas conocen que me dedico a esto, a echar carreta y hablar con la gente y hacerles preguntas y sembrarles preguntas, teniendo la esperanza de que de allí surjan nuevas personas con nuevos liderazgos que digan, oiga, yo escuché a esta señora hablando cosas rarísimas y se me quedó esa idea de que la gente puede ser poshumana, y me voy y averiguo de eso, ¿no? Y es muy satisfactorio. Creo que esa es la principal razón por la que yo soy docente. Creo que me apasiona genuinamente sembrar preguntas en los estudiantes y que se vayan a la vida a descubrir sus propias respuestas y el día de mañana encontrármelos y seguir co-creando conocimiento juntos. De otro lado, yo he realizado distintas campañas con organismos de sociedad civil, donde hacemos proyectos ya mucho más enfocados. Entonces, en el caso del 25 Under 25 de Internet Society, fue una campaña en la que a través de acciones de comunicación y redes sociales generamos mensajes alrededor de qué es la violencia digital. Nombrar, conceptualizar, generar ese tipo de capacitaciones son importantes. Con Colnodo generábamos unos espacios llamados intercambios tecnológicos feministas, en los cuales hombres, mujeres, género no binario y todas las personas podían participar. Y teníamos conversaciones alrededor de lo que significaba ser mujer utilizando Internet, cuando Internet descifraba qué era ser mujer o qué no era ser mujer, conceptos como una Internet feminista y este tipo de cosas. También me dedico a generar espacios de conversación y de debate con las mismas redes sociales. Me siento con las personas que trabajan allá a decirles preguntas, sobre todo, y los siento al banquillo en cada espacio periodístico que tengo para seguir generando mucha visibilidad sobre estos temas. Más recientemente le contaba a Harvey que tuvimos a la vicepresidenta de Meta, la nueva empresa sombrilla de Facebook, hablando en exclusiva con un podcast, que es el podcast que yo dirijo en El Tiempo, y básicamente la entrevista la pueden encontrar en internet, y es una entrevista donde se le hacen preguntas que necesitamos que sean respondidas para que la gente se sienta interpelada, que no sea simplemente Mark Zuckerberg diciendo esta es una nueva internet, sino venga señorita, ¿qué significa eso para América Latina? Para el campesino que por primera vez va a utilizar unas gafas de realidad virtual, ¿qué le implica en su cultivo? ¿Qué le implica a esta persona que hace mochilas guayú poder vender un NFT y vender la virtualización de esa mochila guayú a pesar de que la tiene en físico? Y un poquito ese ha sido el trabajo, un poco de todo, querido Harvey. Muchas gracias, Linda. Justamente te iba a preguntar sobre esa entrevista que sé que viniste adelantando, y por eso te decía, no sé si te puedo poner un poco incómoda, pero mira tú que estás diciendo cosas que son importantes y se vienen muchas ideas a la cabeza, y espero como no ser inconexo. ¿Cómo empezar a construir proyectos políticos para el fortalecimiento de una sociedad civil en donde se reconozca la diferencia, cierto, se legitime la diversidad, cuando empezamos a tener unos patrones y unos comportamientos algorítmicos que están siendo contados por unas mayorías? En un segundo momento, esto que se nos avecina con el tema del metaverso, donde sigue apareciendo la pregunta sobre una pregunta profesional, claramente, que tiene que ver con procesos formativos, esto va a ser una locura si llegase a suceder,
pero al mismo tiempo, ¿cómo nos vamos a relacionar, ¿no? ¿Cómo van a ser estos estados de sociabilidad, donde ya van a ser interpretados por algo que llamó Mark Zuckerberg, darle vida a la Internet, y no utilizando una metáfora, siendo supremamente preciso? Y en un tercer momento, vuelvo a mi pregunta, y es sobre este desafío, no hemos salido todavía a comprender ciertos fenómenos y ya nos estamos metiendo en esto. ¿Cómo aportar a unos proyectos de alfabetización? Perfecto. Entonces, desde la primera perspectiva, yo soy una fiel convencida que hay que hackear el sistema desde adentro. Y en ese sentido, siento yo que esos mismos desarrollos de marketing, esos mismos entrenamientos para entender qué es el Search Engine Optimization, el SEM Engine Marketing y todos esos tipos de conceptos que muchas veces vemos mil talleres alrededor de esto, son importantes para ponerlos en un contexto de contracultura, de cómo hago marketing precisamente para hablar de política desde una perspectiva no politizada de un partido en específico, o sea, desde la sociedad civil, y ya hay gente y colectivos muy interesantes haciéndose ese trabajo. Me acuerdo mucho de un proyecto de Paz Mi Pez, me acuerdo mucho de un proyecto que se llama La Vispero, que son proyectos de sociedad civil donde se utilizan los mismos mecanismos de marketing digital que podría utilizar cualquier empresa de estas para llegar desde el sistema y decir, como yo sé que tú rankeas buenos videos, videos que sean más cortos de un minuto y que además tengan enganches, yo me voy, lanzan ristre con ese formato de comunicación a hacer otro significado. Mira esto tan interesante. Hubo el caso de una chica que utilizaba la plataforma de TikTok para hacer un falso tutorial de maquillaje para exponer la islamofobia que estaban viviendo en determinado país. Y es alguien que desde la contracultura dice, sí, yo soy usuaria, sí, consumo determinados tutoriales de maquillaje y yo sé que eso se vende como pan caliente. Desde mi tutorial de maquillaje les voy a contar sobre la islamofobia. Magistral. Ese tipo de cosas creo yo que son como un espacio donde podemos crecer nosotros desde la labor profesional. Ya de miras al metaverso, hay que decir varias cosas. Lo primero, para quienes no saben, hace poquito Facebook, el gigante de redes sociales, cambió de nombre para llamarse Meta. Meta, precisamente aludiendo al metaverso, que es básicamente la generación de un espacio con capas de realidad virtual y realidad aumentada, donde la gente empiece a compartir y comunicarse y expresarse y generar entornos como en una especie de red social, pero pues ya en este momento desde algo un poquito más tangible, ¿no? Desde ver, tocar, modificar, cambiar y demás. Este concepto de metaverso nace en el año 1992 con un libro de ciencia ficción. Y así como la ciencia ficción se ha encargado de marcarnos el camino tecnológico durante los últimos 200 años, pues esto es muy curioso porque un poco lo que plantea es la capacidad de generar unas relaciones cada vez más complejas. Entonces, esto no es algo que vaya a pasar ahorita, es un plan que se está visualizando más o menos en unos 20 años, pero me devuelvo a un ejemplo que tú diste. Internet de las cosas es un concepto que está desde los años 60, y aquí estamos, y todavía no es masivo. Cada vez más, en ciertos lugares del mundo sí, pero en otras partes, yo me quiero imaginar a los carros autónomos tratando de descifrar los huecos de Bogotá, diciendo, hermano, esa vaina yo creo que es un carro, es tan grande que no puede ser un hueco, eso no es parte de esta autopista, yo creo que eso es un carro y me voy a quedar aquí quieto hasta que pase el carro. Porque no saben cómo lidiar con eso, porque no son sus contextos geográficos, porque no fueron entrenados para eso. Lo mismo ocurre con el tema del metaverso y es una capa de complejidad más en nuestra forma de interactuar con las otras personas que no va a llegar a reemplazar la realidad analógica, que la gente no va a querer reemplazarla, va a llegar a agregar complejidad en cómo nos comunicamos. Te quiero interrumpir en ese momento porque quiero hacerte una pregunta sobre esto. ¿Tú no crees que justamente lo que estás diciendo no podría generar unas brechas de acceso y de digitalización? Porque hay autopistas en otras latitudes que pueden funcionar perfecto. Londres ya tiene unos experimentos muy interesantes con los carros autónomos, etcétera. Pero lo traemos acá, no funcionaría. Quedaríamos relegados, ¿no?, a esto que está pasando. ¿Qué piensas tú? Ahí hay varias cosas. Esta brecha
tecnológica siempre ha existido, ¿no? Es decir, si nos vamos a la revolución industrial, quienes tuvieron las primeras máquinas a vapor no fuimos nosotros, sino otros, y tardaron pues decenas de años en llegar, y los costos y todo esto es una cosa increíble. Lo que se ha pasado con el paso del tiempo es que cada vez la brecha de tiempo, al menos, entre algo que se lanza y que llega y se exporta a otras partes es cada vez menor. Antes nos podíamos esperar casi 3 años, por ejemplo, si salía un videojuego. Hoy en día es cuestión de 2 días, si no es que el lanzamiento es mundial, ¿cierto? Ahí hay unos temas de mecánica que han cambiado, que es interesante. Se ha reducido el tiempo en el que yo puedo masificar un desarrollo, no se ha reducido el tiempo en que le costaría a ese país en cuestiones de subdesarrollo llegar a ese desarrollo por sí solito. Entonces, claro, a mí me llegan las vacunas muy rápido, pero eso no significa que yo tenga la capacidad de producir la vacuna por mí mismo a esa velocidad que lo produjeron. Eso sí significa que hay unas brechas que van a continuar. Aquí un poco el tema es que la globalización está haciendo que el acceso sea un poquito más rápido. ¿En dónde está el juego? Facebook es una red social masiva, es la red social más utilizada a nivel global, pues en cuanto a familia de aplicaciones, ¿no? Incluyendo Oculus, Messenger, WhatsApp, Instagram, todas. Y si lo ponemos así, pues tiene casi, es 8 de cada 10 usuarios en el mundo tiene al menos una de esas aplicaciones. Es una cosa absurda. Y teniendo un mercado tan grande, pues la gente dice, pues si hay alguien que pueda masificar el metaverso, tienen que ser ellos, porque pues ya masificaron un montón de cosas que antes no se habían masificado. Que es importante que no solamente seamos consumidores del metaverso. Entonces, que esos desarrollos de realidad virtual, que esos desarrollos de realidad aumentada, esas empresas, esos emprendimientos, esa gente que trabaja en gamificación, los creadores de NFT colombianos, tengan un espacio para jugar en ese mercado internacional, que sea una creación de contenido relevante y no solamente la exportación de ese modelo. Sin duda, toda tecnología tiene sus brechas porque además el crecimiento exponencial en el que yo puedo basarme es absurdo. Y te lo voy a decir así, ¿cuántos computadores cuánticos tiene Colombia? Nosotros no tenemos un computador cuántico en una universidad propia para poder hacer las investigaciones. Claro, hay gente que sabe de computación cuántica, no voy a decir que no, y hay empresas con representación en Colombia que hacen avances, pero en realidad hay 20 computadores cuánticos en todo el mundo, en más de 184 países, y ¿hace cuánto existe la computación cuántica? Entonces ahí el tema también de masificación tiene mucho que ver con un tema de hegemonía global, frente a cómo se distribuyen los recursos tecnológicos y cómo yo doy esto como un servicio y no necesariamente como una forma equitativa donde todo el mundo puede desarrollar, ¿no? Eso es una mirada un poquito desde más de la ciencia política, pero que al final hace parte de quién es el dueño de las industrias. Y nosotros seguimos aquí con la posibilidad de producir aguacates y de venderlos y de decirles soy la granja, pero no quisiéramos ser solamente la granja, ¿no? Sí, Linda, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que las dinámicas de consumo han cambiado profundamente en los últimos, no sé, 25 años. La música, por ejemplo, ya uno no sale al centro comercial a caminarse la tienda de lado a lado, mirando cada carátula, mirando las canciones, escuchando lo último. Ya ahora tenemos las bibliotecas digitales al alcance de la mano, ¿sí? Lo que tú decías también, estamos en un mundo digitalizado completamente, marcado precisamente por la digitalización y por lo que los algoritmos pueden hacer con la digitalización. Cuando hablaban ustedes del carro autónomo, me acordé de la noticia de una chica en Brasil que utilizó Google Maps para trazar una ruta para llegar a una playa. Y evidentemente el algoritmo lo que hace es buscar la ruta más rápida, pero no tiene el contexto local de por dónde está enviando a la persona. Y la mandó por un barrio peligrosísimo y la mataron, finalmente. Es decir, aquí el algoritmo está completamente desencajado de una realidad que nosotros sí conocemos y sí vivimos, ¿vale? Este mundo digitalizado, este mundo que está marcado por los datos, que está marcado por el Big Data, por el Machine Learning,
¿Qué pasa a nivel, por ejemplo, del periodismo, el periodismo de datos en Colombia? Hay algunos portales, me remito muchísimo, por ejemplo, a The Guardian en Londres, que tiene su periódico digital, pero también tiene su portal de periodismo digital que se basa única y exclusivamente en el consumo, análisis, manejo de datos y cuentan las historias a partir de los datos. Si el dato se está convirtiendo en algo democrático, si el dato se está convirtiendo en algo de fácil acceso, está ahí para que lo podamos observar, para que lo podamos obtener, para que lo podamos manipular, ¿dónde crees tú que se encuentra ahorita Colombia en términos de periodismo de datos? Bueno, varias cosas de lo que dijiste. Lo del caso de Maps es terrible que una persona sea asesinada en un lugar precisamente por tratar de llegar a otra parte. Tengo un ejemplo menos trágico que es la persona que arrojó su carro a un lago porque Maps le dijo que tenía que ir de para el otro lado, ¿no? Y como ella estando viendo el lago y tenga, sí, yo le creo. Eso genera un montón de planteamientos, pero también. Si uno lo piensa desde esta perspectiva, es imagínate a Google Maps diciendo Ciudad Bolívar es peligroso, no pase por ahí. Yo como habitante de Ciudad Bolívar voy y les meto una tutela. ¿Peligroso de qué? O sea, usted me está diciendo a mí, me está calificando en una narrativa de que yo soy ladrón, asesino y demás por el territorio en el que vivo. Entonces, claro, yo me pongo a pensar y es, ¿cómo le decimos al algoritmo? A veces sí, pero a veces no. ¿En qué momento y en qué contexto? Entonces ahí un poco el punto es, ¿será que una única fuente de información nos va a llenar todos esos vacíos de contexto? La respuesta es no. Si uno quiere llegar a un lugar, esto por primera vez voy a visitar Miami en mi vida, y uno dice, ay, está barato este Airbnb, nos vamos a meter ahí porque está en promoción. Uno no se puede quedar únicamente con lo que dice Airbnb. Uno tiene que llamar a alguien que haya ido, venga, usted ha escuchado este barrio, ir y darle una mirada desde el Maps, de pronto tratar de leer noticias sobre el lugar para más o menos darse una idea. Si uno se queda únicamente con la calificación de estrellas, se puede encontrar con algo que no es representativo de la realidad, ¿no? Eso es una cosa. La otra situación es cómo es de interesante que estamos en un momento en donde seguimos agregando complejidad a nuestra vida, y esto es chévere. Una persona que tiene afán de no morir por inanición no tiene tiempo para dedicarse a pensar en el devenir de los datos y en cómo los intangibles en el día de mañana del metaverso nos van a impactar. Sin duda, entre más capas de complejidad empezamos a agregarle a nuestra vida, es porque de alguna manera tenemos una cantidad de tiempo libre absurda. O sea, hay gente que está ganando miles de millones de dólares únicamente con matachitos que son bits y bytes que se podían pegar y copiar en un pantallazo. Y el intangible que están generando alrededor de es que es original, irreemplazable y está con blockchain y un montón de cosas, es para uno decir en qué momento pasamos de tengo que comerme ese pollo porque me voy a morir de hambre a este pollo es conceptual, son bits y bytes y vale mucho más que ese pollo que es exactamente la misma copia, pero no es exactamente igual porque no es la mía. Es unos debates como muy complejos, ¿no? Y hay que decirlo. Al final hay gente que sigue viviendo detrás del pollo. Y el hecho de que hayamos algunos privilegiados que podamos tener este tipo de conversaciones y de debates, lo que nos hace pensar es en la evolución que ha tenido también la sociedad. Antes teníamos el mecenazgo y los artistas haciendo cosas a nombre de porque tenían una comida en la casa. Hoy en día tenemos una especie de mecenazgo digital, sin lugar a dudas. Ya en el plano de los datos abiertos, esto es algo muy interesante y es, no podría existir un periodismo de datos sin los datos abiertos. Y los datos abiertos hacen parte de una legislación pública y una política pública que busca mayor transparencia alrededor de las cosas. Hoy en día, las instituciones, por ejemplo, en Colombia, están obligadas a tener unos reportes de datos abiertos y de transparencia y unas rendiciones de cuentas. ¿Qué pasa? Hay tan poca gente calificada en cómo usar esos datos abiertos que cuando tú vas y miras la triste realidad es que muchas entidades de gobierno siguen publicando sus datos abiertos en un PDF con clave,
donde necesitas el Excel original de la información y tienes un PDF con clave, ni siquiera puedes usar eso. Entonces es muy difícil, porque cuando se convierte esto en una capa donde tú tienes que ir en contra del sistema y decirle y enseñarle al sistema cómo hacer su trabajo, pues es una tarea que te lo juro que yo sí digo, ay, algoritmo, venga y me ayuda. Sí, señor algoritmo, ¿será que usted puede identificar quiénes no lo están haciendo bien y bailes de emite una alerta inmediata para que me ayuden? Porque obviamente nos ahorra tiempo, ¿no? Yo creo que en materia de datos abiertos estamos viendo esfuerzos muy interesantes, estamos viendo esfuerzos en periódicos, estamos viendo esfuerzos en portales independientes. Los premios Simón Bolívar son una muestra de cómo las visualizaciones de datos cada vez están tomando más relevancia y creo que eso es algo importante. Pero sin duda yo quisiera ver mucho más dispersa esa idea del periodista de datos, que no sea solo Linda que estudió el periodismo de datos, sino que todos los periodistas de la sala de redacción pudieran entrar a los datos abiertos y poder hacer las sumas y restas de lo que quieran. Pero pues también seamos realistas, ¿cuántos periodistas conocemos nosotros que son capaces de sumar porcentajes que no deberían sumarse? Porque mezclan peras y manzanas. Entonces ahí hay un tema donde ahorita Carlos Augusto mencionaba, las matemáticas no se pueden eliminar, las matemáticas son fundamentales para poder trabajar con datos. Y nosotros que llevamos yo creo que 60 años diciendo el comunicador no le gusta la matemática, es hora de meterle el guante, aunque no nos guste, porque es la única forma de darle sentido a la información y de hacerle fact-checking a otra cosa. El número no te miente. Si te dicen que hay 30 ciudades que tienen ese fenómeno porque hiciste la clasificación, no son 29, no son 25, no son 23, son 30. Y hay que aprender a generar eso. Entonces yo creo que vamos por un buen camino y siento que a diferencia de otros gobiernos, tenemos buenos referentes en cuanto a datos abiertos, hay que decirlo. Pero pues por supuesto, todo podría ser mejor. Evidentemente, y tener en cuenta también el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? La labor del periodista también vista desde el punto de vista del ingeniero, desde el punto de vista del sociólogo, del economista, del politólogo, que también pueden llegar a desembocar en buenos trabajos, ¿no? Y mira eso tan interesante, estamos en un mundo donde económicamente el sector económico nos está diciendo especialícese, especialícese, especialícese. Y hace poco cuando tú empezaste, arrancaste con un concepto sobre la superficialidad y sobre cómo tenemos un mar de conocimiento y un centímetro de profundidad. Pero yo soy de la familia que creo que encasillar a las personas en etiquetas únicamente de segmentados del conocimiento es limitar un cerebro que cuando era el rey Arturo le enseñaban astronomía, arte de la guerra, arte, música, a disparar, a yo no sé qué, y un montón de cosas, y tenía que ser perfecto en todo. Entonces, no sé en qué momento nos crearon y nos dijeron, oiga, sí, es que usted tiene alma de técnico y lo único que se tiene que dedicar a hacer es hacer este piñón. Cuando nuestro potencial cerebral a nivel cognitivo nos da para hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, claro, no estoy pretendiendo que una sola persona pueda saber de todo, pero sí creo que es un poquito nocivo casarnos con esa idea de que únicamente uno debería especializarse en una cosa. Yo soy de las que digo, aprender a hacer bonsáis me hace mejor profesora, se los juro. O sea, de verdad, he encontrado lecciones de vida en el karate, en el arte, en un montón de otras cosas que no habría encontrado si simplemente me hubiera dedicado a estudiar una rama. Linda, han sido 2 horas maravillosas y creo que nos podíamos quedarnos otras 8 horas más. Realmente fascinante tu Polispeakers el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, ha sido, yo creo que las mejores preguntas a mí, de nuevo, en un mundo donde existen, parecen existir todas las respuestas, lo importante es aprender a hacer las preguntas. Muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno, mil gracias y estaremos atentos a seguirte, por supuesto, a seguirte claro siguiendo. Claro que sí. Y nos vemos en el poli. Por favor, estás súper invitada, claro que sí, seguramente vamos a buscar otros espacios porque esto tiene kilometraje y cantidades. Qué gusto de verdad que hayas estado aquí, que hayas compartido todas esas experiencias y todo lo que tienes por contarnos, maravilloso, Linda. Muchas gracias, de verdad, un gusto haberte tenido aquí. Y bueno,
quedamos picados, como digo. Yo siempre termino los polistickers diciendo, quedamos, ya me molesta, pero queda uno picado con el tema, ya vamos a salir a buscar todos esos referentes que tú dijiste y a repasar. Mil gracias, Linda. Un abrazo y bienvenida al Poli siempre. Y a todos los estudiantes que se vincularon, de verdad, mil gracias por las preguntas y por el interés. Y bueno, continuamos en esta conversación. Mil gracias, Harvey. Camilo, gracias y a todos. Gracias a todos. Y Linda, nuevamente, bueno, muchísimas gracias, como decía Carlos Augusto, por tu generosidad en este espacio, que fue enriquecedora, maravillosa. Tenemos que seguir contando contigo más adelante. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Un gusto haber compartido y nada, feliz noche. Gracias. Gracias a ti. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, estudiantes, profesores, a los docentes de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, por acompañarnos en estos espacios. Claramente a nuestro decano, al doctor Carlos Augusto García, por estar siempre presente en este Poli Speaker y fomentar esos escenarios de diálogo. Y al profesor Camilo Vallén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por la invitación.